Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales? Saludos especiales. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Avenida Central, en donde, como ustedes pueden observar a través de estas imágenes, la Policía Estatal, en coordinación con la Policía Vial y la Policía Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, continúan realizando estos operativos en estas inmediaciones ante esta pandemia que se está atravesando en estos momentos. Pues los locatarios del mercado de abastos han decidido cerrar un día a la semana, que serían los días miércoles en su totalidad. Será el día miércoles en que la central de abastos cierre en su totalidad, y así, pues bueno, frenar de alguna manera esta pandemia que se ha propagado aquí de gran manera aquí en los Valles Centrales. Como ustedes pueden apreciar, estas son las imágenes de la Policía Estatal, la Policía Municipal, que continúa con estos filtros, estas vallas metálicas que ha colocado aquí en estos puntos, pues para evitar, para frenar que algunos saqueos en estos puntos. Repetimos, este es uno de los cruceros que siempre está lleno de un tráfico impresionante. Hoy le podemos decir que hay unas cortes a la circulación desde la calle 20 de noviembre y pasando este punto de la desviación de Valerio Trujano. Otra desviación también está desde la calle 20 de noviembre, que los desvían hacia el centro, salir hacia Zaragoza. Y otro punto también está en las riberas de la Toya, que así es que para que lo tomen en cuenta. Podemos apreciar un gran número de personas que continúan en las calles. Podemos ver otro grupo de personas que se dedican a la construcción, estos que siempre están en el estacionamiento de esta gran plaza comercial del mercado de abastos, pues hoy continúan igual a la deriva, buscando y pidiendo que alguien nos contrate. Vamos a hacer un recorrido hacia el interior para apreciar cómo se encuentran en estos momentos. Jefe, ¿podemos ingresar? ¿Podemos ingresar? Hola, jefe de prensa, hermano. ¿Podemos ingresar? Sí, vamos a hacer un recorrido de regreso. Un recorrido nada más y regreso. ¿Dónde? ¿Dónde la puerta 2? Ah, ok. Sobres. Gracias, camaradas. Sí, no hay problema. Bueno, al parecer no podemos hacer el recorrido al interior. Estamos a la espera de que alguno de los mandos pueda dar la autorización para poder hacer enlace desde el interior. Bueno, lo que les podemos comentar en estos momentos, como ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes que les presentamos totalmente en exclusiva, totalmente en vivo, desde el lugar de los hechos, repetimos, la central de abastos, que ante esta
contingencia, bueno, ha decidido cerrar un día a la semana a partir de este día miércoles, cerrará una vez a la semana, pues para frenar este contagio. Aquí ya le dimos seguimiento a esta situación en la cual estuvo y permaneció cerrado durante 3 días, sábado, domingo y lunes. Ayer martes se reanudaron las actividades ahí en el área de Tianguis, en el área de las naves de frutas y verduras. Y hoy miércoles igual se vuelve a cerrar en su totalidad el mercado ante esta pandemia. Y será hasta que dure esta pandemia, que será los miércoles en las que estará cerrado. Mañana jueves ya regresarán la zona de Tianguis, la zona de frutas y verduras, así como la zona de importación, ahí en el mercado Lázaro Cárdenas del Río, también la zona seca ya también regresará a sus actividades. Y pues estas son las acciones que está tomando tanto el gobierno municipal, el gobierno estatal y los locatarios del mercado de abastos. Han cerrado en su totalidad, como ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes. Han cerrado pues hoy miércoles estas actividades comerciales aquí en esta gran plaza comercial del estado, que es la central de abastos. Así se encuentra en estos momentos, resguardado por la policía estatal. Han colocado estas vallas metálicas. Cabe mencionar que hoy no se han visto pues estas lonas de zona de contagio o zona de alto contagio que había colocado la Secretaría de Seguridad Pública, y misma que fue retirada por los locatarios el día de ayer. Y aquí les presentamos también las imágenes de cómo estas lonas que había colocado la Secretaría pues para llegar a este punto bajo su propio riesgo. Y pues así se encuentra en estos momentos, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Oye, amigo, ¿podemos hacer un recorrido? Utilizar el estornudo de etiqueta o cubrirse con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar tocarse la cara con las manos en las zonas de nariz, boca y ojos. Bueno, la Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez está haciendo estos perifoneos aquí en las inmediaciones de esta que es la central de abastos, pues para llamar al confinamiento también que ha dictado el gobernador del estado, que va del 5 al 15 de junio. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes, continúa una gran movilización de personas. Evitemos la propagación del coronavirus. Con la responsabilidad de todas y todos, protegemos nuestra ciudad. Amigas y amigos, les habla Osvaldo García Jaquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Ante la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial a causa del coronavirus COVID-19, es de suma importancia que todos mejoremos nuestros hábitos de higiene. Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. Pues así es, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde que es el crucero que conduce a la central de abastos. Pues así la situación. La policía vial continúa con este, agilizando el tráfico aquí en estos puntos para que no se haga una aglomeración. No tocarse la cara o las manos sucias, sobre todo nariz, boca. Pues les dije que me dieran chance para grabar ahí un ratito hacia adentro, pero no quisieron. ¿Cómo? Les dije que me dieran chance. ¿No quiso? No quiso, dice. ¿O vas a ir de esquina hacia semáforo? Sí. ¿Ah? Sí, sí, un poco, pero quería ir ver adentro. Un poquito nomás, pues, un recorrido. Ahorita la hacemos. Gracias, hermano. Sí, ¿no? Voy a subirme ahí al puentecito. Sobres, gracias. Es que no voy a venir un malandrín. Sí, ¿ah? Sí, güey. Voy a... Me vaya a ayudar. Acabar temprano. Aquí estamos. Ey. Pues así es, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Estas son las inmediaciones de la central de abastos y así continúa resguardado por la policía estatal, la policía vial también coadyuvando aquí en el tráfico.
y así se aprecia. Aquí ya también hemos dado del conocimiento que se cerró en su totalidad los días sábados, domingo y lunes. Y ayer se reanudaron las actividades en la zona de tianguis y en la zona de frutas y verduras, de las naves de frutas y verduras. Y hoy miércoles, una vez más, en su totalidad se cierra la central de abastos. Y será mañana, a partir de mañana, que ya se reanuden las actividades aquí en esta gran plaza comercial que es la central de abastos. La zona seca, la zona donde está la ropa, la zapatería, se reanudará para el día de mañana. La zona también del mercado Lázaro Cárdenas del Río, donde se venden productos de importación, igual será mañana que ya abran sus puertas. Y las naves de frutas y verduras igual ya mañana. Y a partir de hoy, todos los miércoles de cada semana, se cerrará en su totalidad hasta que esta pandemia pasa, según un comunicado que ha hecho, una circular que ha hecho llegar a los locatarios el municipio de Oaxaca de Juárez. Pues esta es la situación, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Estas son las acciones que se están tomando luego de esta invitación que también hiciera el gobernador del estado de Oaxaca de confinarse del 5 al 15 de junio. Y estaremos dándole puntual seguimiento. Aquí le hemos dado las imágenes de cómo la gente pues continúa en las calles. Y hoy así luce hoy esta que es la avenida central, esa avenida que divide el mercado Margarita Maza y la central camionera de segunda clase. Así luce, totalmente vacío, solamente guardado y resguardado por la policía estatal, una patrulla ahí con sus, las luces de la torreta encendidas, y la policía estatal prestos ante algún desmane que se llegara a presentar. Sin embargo, lo que han señalado los locatarios es de que durante los 3 días de la semana pasada que estuvo cerrado, pues no hubo ninguna incidencia, ningún saqueo, no se reportó ninguna mayor incidencia. Eso es lo que ha señalado tanto la policía municipal, la estatal y los mismos locatarios, los dirigentes de los locatarios, para ser puntual. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Saludos especiales para mi amigo Mateos Benítez César. Saludo especial, hermano. Nada más porque hay necesidad de salir a trabajar, se ven unos que otros. Pues sí, lamentablemente esa es la situación, ¿no? Aquí ya también le hemos presentado la historia de los que se dedican a la construcción. A la construcción se dedican un grupo de personas que siempre se encuentran en el estacionamiento del puente de esta gran plaza comercial. Sin embargo, hoy pues los han orillado hacia las banquetas y ahí se ven un gran número de personas ahí sobre las calles de las casas. Han señalado que pues de hace ya algunos meses ya no los contratan, muy pocas personas los están contratando para laborar. Y pues así como esta gente que sale a buscar el pan de cada día, así muchas historias también se conjugan aquí en la central de abastos. Repetimos, esta es las inmediaciones de la central de abastos aquí en este crucero que normalmente siempre se encuentra con un tráfico bastante increíble. Pues hoy así luce. Aquí ya hemos dado también conocimiento de que la semana pasada, sábado, domingo y lunes, se cerró en su totalidad, se saneó tanto los espacios al interior como al exterior de este punto. Y hoy, por decisión también de los locatarios, luego de un llamado que hiciera también el gobierno del estado y el gobierno municipal, serán los miércoles, a partir de este miércoles, cada miércoles de cada semana, durante lo que dure la pandemia, estará cerrado en su totalidad en la central de abastos. Será hasta mañana jueves que se reanuden las actividades aquí en esta gran plaza comercial. También será la zona seca la que regrese a sus actividades. El mercado Lázaro Cárdenas del Río, de estos artículos de importación, también regresarán a partir de
de mañana sus actividades de manera cotidiana. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública había colocado unas lonas aquí en estos puntos donde señalaban la central de abastos como el foco rojo de contagio. Sin embargo, eso disgustó a los mismos locatarios, que retiraron las lonas, retiraron las vallas el día de ayer, y se armó por unos instantes pues una trifulca. Sin embargo, hoy lo que podemos apreciar es de que ya no están estas lonas que se habían colocado. Se había colocado una aquí en el puente peatonal, aquí precisamente en la central de abasto. Sin embargo, pues hoy no, ya no la vemos, y seguramente no la veremos. Hola, amigo. Ni modo, hay que salir a ganarse el pan de cada día. ¿De dónde, no? ¿Dónde estaban ustedes normalmente? Aquí. ¿Cómo? Los demás se fueron. Sí, los demás sí. Oye, ¿crees que me pueda regalar unos minutos al aire? ¿Cuál sería el llamado? ¿Ya te llegó algún apoyo, alguna despensa? ¿Parte de los líderes, de parte del municipio? Pues de parte de mis líderes, sí. ¿Sí te? ¿Del municipio? ¿Del municipio? Nada. Está medio crítica la situación, ¿no? ¿Pero hay gente o no hay gente? Pues no, hay gato. ¿Hay boleadas o no hay boleadas? No, está abajo. ¿Está abajo? De parte de mis líderes. ¿Quién es? Nos dio una despensa. Ah, bueno. Pero así del municipio. Bueno, seguiremos entonces. Pues amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, este es el recorrido que estamos haciendo aquí en las inmediaciones de la central de abastos. Hemos pedido ingresar para hacer unas tomas al interior. Sin embargo, pues bueno, de acuerdo a este protocolo que ellos tienen de la policía estatal, bueno, es restringir el acceso a toda persona ajena a estas instalaciones. Y pues somos respetuosos de estas acciones que se están tomando por el bien de todos. Pues es, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales, estas son las inmediaciones de Mercado de Abastos y así se encuentra en estos momentos. Pues para que lo tomen en cuenta, si es que tiene pensado realizar algunas compras el día de hoy miércoles, pues le repetimos, estará cerrado en su totalidad. Pues, ¿hasta qué horas estará cerrado? ¿Hasta qué horas estará cerrado? ¿Todo el día, pero más o menos un horario? Ok. Bueno, gracias, hermano. Pues estas son las actividades, hermano. Esas son las acciones que se están realizando aquí en las inmediaciones de la central de abastos, esta gran plaza comercial. Bueno, de acuerdo a la circular que tenemos en nuestro poder, señala que será a partir de mañana, día que se reanuden las actividades de manera cotidiana y de manera normal aquí en la central de abastos, y que solamente serán los miércoles de cada semana a partir de hoy los que serán cerrados, según una circular que ha hecho llegar el municipio de Oaxaca de Juárez a los locatarios. Será el miércoles de cada semana, y aquellos que no acaten tendrán una multa y será clausurado su negocio, su giro, es lo que han señalado a través de esta circular. Y pues así, con estas imágenes de esta gran plaza comercial blindada en estos momentos por la policía estatal, nos despedimos. Seguiremos informando de estas acciones que se están presentando aquí en la central de abastos. Muy buenos días.